mis suscriptores, a los miembros del canal, que ya van siendo varios, a los cuales felicito, los exhorto a continuar, a todos mis suscriptores que me siguen, sé que esperan con ansiedad estos temas que vamos impartiendo para todos y para los fans que me ven, que me siguen, y todo el que me sigue, que a los cuales les exhorto a suscribirse, porque al suscribirse y darle a la campanita, recordar que les llegan todos los videos que voy subiendo. Y no olviden, no olviden que está la pestaña Unirme, en la cual pueden explorar libremente, sin ningún costo, y pueden ver qué nivel se les acepta o qué nivel les conviene, y así podemos trabajar juntos en este canal. Este canal que es para ustedes fundamentalmente. En el día de hoy vamos a continuar con el corazón. Vamos a ver la configuración y anatomía interna de él. Como parte 2, hay una parte 3 que nos vamos a dedicar más a la electrificación, para detallar bien cómo está electrificado el corazón, por qué ese corazón es capaz de transmitir un impulso eléctrico y ser captado por derivaciones estándar, precordiales. Ya lo veremos más adelante. Hoy nos vamos a dedicar a cómo es el corazón y algunas partes fisiológicas importantes de él. Vamos a ver entonces una anatomía, vamos a ver lo que es la anatomía interna del corazón. Breve comentario sobre la anatomía externa, para ya la habíamos hablado, pero mencionarla. Las 4 cavidades del corazón, de ellas vamos a detallar. La disposición de las fibras del músculo cardíaco, vamos a dedicarlo. Aurícula o atrio derecho, derecha, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Diferencias entre ventrículo derecho e izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Porque vamos a ver, de acuerdo a su fisiología y a su eficiencia, a trabajo, contra quien tiene una presión mayor que tiene que luchar o no, va a ser sus características. Ritmo cardíaco y fisiología básica del corazón. Todos estos temas los vamos a ver en el día de hoy a continuación. Ok, vamos a ver, les recuerdo que habíamos visto el corazón con su posición de, en el tórax, en el mediastino inferior, medio, con una dirección de detrás hacia adelante, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, teniendo un eje eléctrico que lo estudiaremos futuramente, hacia deviado un poquito a la izquierda. Esta es la vista inferior o cara diafragmática. Recordar que habíamos visto todo el seno venoso, todas las arterias, la habíamos estudiado en el video anterior. Y esta es una vista posterior donde se ve la cava verticalmente, y aquí usted ve que estamos entrando directamente a la aurícula derecha. Y aquí está la aurícula izquierda, que hoy la estudiaremos, con la llegada de las 4 venas pulmonares. Esto es un preámbulo que le damos. Recordar que pesa 300 gramos, su ubicación ya la dijimos, etcétera. Y es una bomba impelente que tiene que sostener desde la cuarta a quinta, desde la cuarta semana, 28 o 30 días aproximadamente, empieza el corazón a latir, y ya hasta que desgraciadamente nuestro deceso en la vida ya se para siempre. Puede haber algún hecho intermedio, que el paciente tenga un problema de paro cardíaco. Bueno, eso ya sería un hecho aislado, un hecho, una patología como tal. Vamos a ir adelantando. Fíjense que le pongo este ejemplo porque, a diferencia del corazón nuestro, del corazón humano y muchos animales, vertebrados, etcétera, tenemos 4 cavidades, pero por ejemplo, miren, el pez es como un tubo, el cual mueve la sangre, la impulsa hacia las branquias, donde el agua al entrar deja su oxígeno, respiración por branquia, y fíjense cómo después se dirige al resto del cuerpo, a las aletas, a la parte de motilidad del pez. Y tenemos, miren, los anfibios, que tienen un solo ventrículo, un ventrículo común, con 2 cavidades, derecha e izquierda, y vemos que tiene un solo ventrículo, a diferencia de nosotros, que tenemos 2 ventrículos, porque uno va a la circulación menor
y el otro va a la circulación mayor. Esto se lo pongo de ejemplo para interesante hacer algún comentario, porque para ir sabiendo que nuestro corazón, ¿por qué tiene cuatro cavidades? Las vamos a estudiar ahora seguidamente. Ok, configuración interna. Vamos a ver que tiene cuatro cavidades, dos aurículas, o sea, dos aurículas y dos ventrículos. Fíjense que estas van a tener características propias de acuerdo a su función. La aurícula derecha va a tener una función de recepción volumétrica, la aurícula izquierda igual, pero fíjense que no es lo mismo el volumen que recibe la aurícula derecha al volumen que recibe la aurícula izquierda. Recuerden que la aurícula derecha recibe de toda la parte superior, inclusive brazos, miembros superiores, cuello y cabeza, y la cava inferior que viene del resto del cuerpo. Y la aurícula izquierda solo recibe de la circulación menor, o sea, de los pulmones, a través de las cuatro venas pulmonares. Muy bien. Todo eso vamos a estudiarlo cuando veamos los vasos, la vasculatura del corazón. Tenemos entonces los atrios, que tienen características comunes, vamos a verlas. Los ventrículos, vamos a ver las válvulas, tricuspidia, derecha, mitral o bicuspidia, que es la izquierda, en este caso la derecha y la izquierda, vamos a mencionarlas, a verlas seguidamente, como sistema complejo valvular. Ahora, las trabéculas carnosas, estas pueden ser de tres tipos, ya las vamos a mencionar específicamente y enseñarlas cuando veamos el ventrículo. En forma de crestas, vamos a verlas después, crestas, en forma de puentes, sobre todo en el ventrículo derecho, lo estudiaremos específicamente, y en forma de pirámide, que coincide con los músculos papilares. Los músculos papilares tienen forma de pirámide, desde su inicio en el músculo, en el espesor del músculo cardíaco, hacia el complejo valvular o las fibras tendinosas del complejo valvular. Y veremos todo esto. Esto es una idea general para que sepan, y vamos a ir particularizando cavidad por cavidad. No olvidar que lo que es el corazón tiene tres capas, un epicardio, un miocardio y un endocardio. El epicardio, que es el epicardio, que es el pericardio seroso, pericardio visceral. Lo que es el miocardio, con fibras bien dispuestas, que las estudiaremos hoy, y de la forma de esas fibras, cómo son. Y tenemos el endocardio, la parte que tiene contacto directo con la sangre en las distintas cavidades. Seguidamente, vamos a ver, miren, le pongo aquí el ejemplo, vamos a ver por qué la válvula, lo que sería la mitral, se llama mitral, lógicamente porque parece, fíjense que tiene dos válvulas y parece la mitra del Papa, de los sacerdotes, la mitra. El puente, vamos a ver por qué hay puentes, y en forma de pirámide los músculos papilares. Siguiendo entonces, vamos a ver que el músculo cardíaco, la disposición de sus fibras, fíjense que habíamos estudiado el esqueleto fibroso de lo que es el corazón, teníamos el esqueleto valvular de las aurículas ventriculares y el esqueleto fibroso de la pulmonar y la aorta. De ahí las fibras salen y hacen un giro y van hacia el mismo cuerpo fibroso, dando un giro, formando como especie de un vórtice, por eso se llama vórtice. Salen de la parte, por ejemplo, de la parte izquierda, de la parte derecha, y se dirigen, dan una vuelta y se dirigen hacia la parte fibrosa del lado izquierdo. Forman como especie de, todo esto está en acorde cuando vimos la forma en que de un tubo se forma un asa, se tuerce y da lugar a los ventrículos y la aurícula, y por tanto hace un giro y las fibras son externas, oblicuas más internas y las más pegadas al endocardio, y forman este vórtice así, en esta forma, así, lo he hecho de varias formas para ver uno inferior y uno y medio, y así van a la otra parte fibrosa. Esto viene desde la embriología y porque el músculo cardíaco es potente y tiene que contraerse, y se contrae en contra las válvulas para poder eyectar
hacer la función impelente de esa sangre a una fuerza adecuada, a una fuerza que pueda vencer la resistencia periférica de la circulación mayor y de la circulación menor. Ok, esa es la forma que tiene. Muy interesante. La pueden ver de varias formas, hay varias como se dice, figuras en internet, la pueden ver en los libros de la materia, cómo se forman esas fibras, cómo se disponen y la importancia que tiene en la función del corazón como bomba. Muy interesante. Vamos a ver entonces el atrio derecho. El atrio derecho está aquí ubicado, está ubicado en la parte derecha, formando parte del borde derecho del corazón. Si la abrimos, vamos a ver esto. Vamos a ver que la capacidad que tiene, aproximadamente pocos mililitros, ¿ves? Prácticamente 20, aproximadamente llega una capacidad de 20, 30 mililitros, variablemente, depende del momento de sístole o diástole auricular. Y prácticamente tiene, ella va a dar lo que se llama, la presión de ella va a dar un concepto importante que se llama PVC, presión venosa central. Y la presión es, va de 4 a 5, puede llegar hasta 10, prácticamente la presión venosa central, la presión en esa aurícula. Si hay alguna causa que la sangre no pueda adecuadamente pasar al ventrículo derecho por estenosis o por problema de mala función de ese ventrículo, la presión aumenta o por aumento de volumen o puede disminuir por la pérdida de volumen, deshidratación, etc. Muy importante. Detalles anatómicos. Vamos a ver, fíjense que esta es la cresta terminal. Vamos a ver la cresta terminal aquí. Vamos a ver cómo, lo que son los músculos pectinados. Pectinio, esta es la cresta terminal. Continúa aquí. Músculos pectinios, que también hay músculos pectinados dentro de la orejuela. Muchos países a esto le llaman, muchos autores le llaman aurícula, atrio y aurícula. Comúnmente puede ser aurícula derecha y orejuela. La orejuela, que es esta parte, tiene también musculitos pectinados. Tiene el septum terminal o la banda tendinosa aquí, donde se va a ubicar aquí el núcleo, lo que es el cuerpo fundamental del seno auriculoventricular, en este punto exactamente. Vamos a ver que las comunicaciones tiene la entrada de la cava superior, la parte más superior, la entrada de la cava inferior con su valva de la cava inferior, tiene la entrada del seno coronario con la valva del seno coronario, y hay una comunicación acá que existía durante la edad fetal, que es la ventana oval. Esa es la fosa de la ventana oval, que había esa comunicación hasta que se cierra prácticamente después que nace el niño. Se cierra en los primeros momentos, las primeras horas, se cierra de forma valvular fibrótica. Eso. Estos son los músculos pectinados, etc. Y ahí vemos el borde de la valva auriculoventricular, que sería esta auriculoventricular. Y aquí estaría la aurícula derecha, aquí. Y prácticamente, la decía, la presión importante, porque iba a llegar la cava superior y la cava inferior. Aumento de presión de la aurícula derecha va a provocar aumento de retención en lo que es la llegada a través de la cava inferior, y va a provocar aumento de la presión en la parte superior de miembros superiores, cuello y cabeza, si hay alguna aumento de presión en ese sistema de la cava superior. Y la ácidos también, que llega a la cava superior. Ok, esto sería por lo general los detalles de la aurícula. Miren la pared, es una pared bastante fina porque es una cavidad volumétrica prácticamente que de recepción de sangre. Ahí es que va a llegar la sangre de la cava superior y la cava inferior. Y ven aquí cómo aquí tiene una presión de hasta 10 y con un volumen entre prácticamente de 15 a 20 mililitros, cambiantes, muy importante. Puede llegar a 40, depende el momento, la llegada, el volumen puede variar un poquito. Quiere decir que esto sería sobre la aurícula derecha.
Bien, aurícula derecha que es irrigada, fíjense cómo la aurícula derecha es irrigada por la rama sinoatrial de la, prácticamente la rama sinoatrial, ¿no? De la arteria coronaria derecha. Muy bien, aquí. Estos son datos importantes. De ella, ya le digo, ella tiene comunicación importante con el ventrículo derecho, ya después es una comunicación importante con el ventrículo derecho, donde pasa la sangre que le llega, no, prácticamente no oxigenada, al ventrículo derecho, y de ahí pasa a la circulación menor, hacia los pulmones, para oxigenarse. Tenemos el ventrículo derecho. El ventrículo derecho es un ventrículo potente, pero relativamente maneja, lucha con una presión menor, prácticamente de 26 a 36 milímetros de mercurio, que está prácticamente en el sistema pulmonar. Tiene dos partes, el cono arterioso y lo que es el cuerpo. Y el cono arterioso se separa de lo que es el cuerpo por la cresta terminal. Esta cresta terminal está ahí, ya de ahí hacia arriba es un cono. Es un cono porque lógicamente tiene que impulsar el corazón, es imperente, y esta forma de cono hace que la presión sea mayor y el impulso de la sangre sea mayor a través de las válvulas sigmoideas. Sería de la cresta terminal hasta las válvulas sigmoideas, ese sería el cono. Y está el cuerpo, que es el cuerpo, todo esto que está acá, que tiene los elementos que vamos a ver ahora. Prácticamente un volumen, lógicamente, ya de 30 a 40 mililitros variable y cambiante, depende si está en sístole o está en diástole. Diástole tiene momentos de mayor cantidad de sangre, ¿ves? Prácticamente con una presión que usted ve ahí de 25, prácticamente una presión de 25 a 30 milímetros mercurio, que es la presión con la que tiene que luchar contra la circulación menor. Tiene trabéculas carnosas. Las trabéculas carnosas son estas que vemos aquí, trabéculas carnosas, que pueden ser de tres tipos, que son puentes, por ejemplo, este puente o cresta, cresta septomaginal, la trabécula septomaginal, importante, septomaginal, por donde van importantes ramas de las ramas de Purkinje, pasan por ahí hacia lo que es la pared del ventrículo, llevando la electrificación, eso hablaremos más adelante. Están los puentes, esto es un puente, y esto es un puente, es una trabécula de forma de puente, están las crestas, y están las pirámides. Las pirámides sería el músculo papilar que pertenece al complejo valvular. Vamos a ver el complejo valvular tricuspidio, que está, lo forman los músculos papilares, las fibras tendinosas y las valvas. En el caso del lado derecho hay tres valvas, una medial, una anterior y una posterior. ¿Y ese por qué? Porque acuérdense que es tricuspidia. Tricuspidia. Eso lo habíamos visto acá en esta vista. Aquí lo vemos. En el lado derecho está la medial, la anterior y la posterior. Esa es la válvula tricuspidia, que tiene tres valvas. Tres valvas. Muy bien. Tenemos entonces la cuerda y las valvas o vellos tendinosos que se encuentran. Fíjense que le he puesto este nódulo de Albini, porque muchos libros a veces no lo encuentran. Los nódulos de Albini se encuentran en el complejo valvular a la llegada de las fibras tendinosas. Muy importante. Vamos a decir que la función de estas valvas es crear un cierre hermético en el momento de la sístole. Cuando la sangre va a salir por el cono arterioso hacia la circulación menor, estas válvulas deben estar cerradas. Y es el momento de la sístole ventricular. Tienen que estar herméticamente cerradas. De no estar cerradas completamente, la sangre puede pasar a la aurícula derecha, dando lugar a un soplo sistólico en el foco que corresponde a eso. No lo voy a enredar ahora. El foco que corresponde a ese ruido. Por tanto, vamos a ver que habíamos hablado de que la función de este músculo papilar es cuando se contrae, en el momento de contraerse,
para hacer lo que es la presión, el aumento de la presión, es él se, en ese caso se relaja. Y en el momento que viene la diástole ventricular, él se contrae fuertemente para que se abra bien las palmas y entre en mayor volumen de sangre desde la aurícula derecha. En el momento de la diástole, para que haya un llenado bastante suficiente para mandarlo a los pulmones a buscar oxígeno. Esto sería con respecto a lo que es el ventrículo derecho. Sus paredes son relativamente gruesas, hasta puede ser de un centímetro aproximadamente, medio centímetro, un centímetro, menos grueso que el ventrículo izquierdo. Vamos a ver por qué la diferencia más adelante en el día de hoy. Esto sería el ventrículo derecho. Prácticamente está irrigado, como le decía, por la arteria coronaria derecha y parte del septo interventricular está irrigada por las dos tercios anteriores por la izquierda y tercio posterior por la derecha. Lógicamente, después estudiaremos todo, pues, qué área se infarta, si produce un infarto, qué área, cómo se ve en el electrocardiograma. Eso es futuramente, no vamos a mezclar esto ahora. Este es el ventrículo derecho, recibe sangre no oxigenada y la envía hacia la circulación menor. Vamos a ver la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, lógicamente, tiene una característica de recibir las cuatro venas pulmonares, la superior pulmonar derecha, inferior derecha, superior izquierda e inferior izquierda. Esta sangre viene de los pulmones. Esta sangre viene de los pulmones. Recordad que las venas pulmonares no tienen válvulas. Por tanto, la presión acá es un poquito más alta que en el lado derecho, que la aurícula derecha, ya que tiene como el órgano, la parte que lo va a recibir es el ventrículo izquierdo, más grueso, de paredes más gruesas, lo vamos a ver ahora, más va a luchar contra una presión mayor, hasta de 100 a 110 milímetros de mercurio en este ventrículo. Aquí aumenta un poquito más, hasta de 10 a 15, la presión un poquito menos volumétrica que la derecha, ¿ve? Pero su presión es un poquito mayor que la derecha y sus paredes son un poquito más gruesas. Si vamos a ver, ahí tenemos, aquí tiene menos detalles anatómicos, tiene la orejuela, etcétera, tiene su orejuela, su orejuelita, tiene esta, los residuos fibrosos de lo que fue la ventana redonda, en este caso aquí. No hay mucho tanto detalle como el caso de la derecha. La presión de 7 a 8 milímetros de mercurio, por eso le digo un poquito más, que puede llegar hasta 15, que la aurícula derecha. Y tiene músculos pectinados también, músculos pectinados, una cresta terminal, como es lógico, la cresta terminal que corresponde con la parte de la orejuela. Y las comunicaciones son las que dijimos. Se comunica con el ventrículo izquierdo a través de la válvula aurículo-ventricular o válvula bicuspidia. Tiene dos palmas, por eso se llama bicuspidia. Y en forma mitral, como el sombrero que les hablaba de los sacerdotes. Fíjense cómo aquí, entonces, esta es una comunicación más las comunicaciones que pueden haber con las venas pulmonares. Fíjense que aquí les enseño, habíamos hablado de la derecha. Este es el seno coronario que desemboca en la aurícula derecha. Aquí está irrigada por la arteria sinoatrial de la rama derecha, sinoatrial, y también ramas de la circunfleja de la coronaria izquierda. Y su drenaje venoso es hacia el seno coronario, prácticamente, a través de pequeñas venas y la vena de Marshall, que habíamos hablado de la aurícula izquierda. Esta es la aurícula, ahora resumiendo, tenemos aquí, antes de pasar al ventrículo izquierdo, aquí teníamos la, fíjense cómo, aquí tenemos la aurícula derecha, vena cava superior inferior, etc. Aquí tenemos el ventrículo derecho, y aquí tenemos la aurícula izquierda. Siempre, lógicamente, si hay afectación o malformación, puede haber otra comunicación que se llama comunicación interauricular o la CIA, que la estudiaremos más adelante y cuando vengamos a la patología de las malformaciones, etcétera, patología cardíaca. Muy bien,
Y estos son los datos importantes que recordar, que la aurícula izquierda lógicamente tiene mayor fuerza, es más gruesa las paredes, menos volumen, y su sístole empuja la sangre contra un ventrículo de mayor grosor, de tensión, porque es el ventrículo que impulsa a más presión, etc. Lógicamente, muy bien, vamos a ver que la tiene la valva anterior y posterior. Prácticamente lo veremos aquí. Vamos a ver la otra vez, vamos a la imagen donde tenemos aquí. Miren, ven, tiene prácticamente un poquito anterior y posterior, o anteromedial y posterolateral. Prácticamente esa valva es una valva bicúspide, tiene dos valvas zip solamente. Su defecto puede dar lugar a estenosis o insuficiencia valvular, al igual que la derecha. Tenemos entonces aquí, esta es la aurícula izquierda. Ventrículo izquierdo. Recordar, vamos a ver que el ventrículo, las características anatomofisiológicas, tiene igual un cuerpo, tiene un cuerpo y un cono, un cuerpo, y el cono que no se ve por aquí, que va hacia la aorta, tiene el cono arterioso. El cono que va hacia la aorta, muy importante. Esta parte sería la cresta terminal y este es el cono. Ahí están las valvas sigmoideas, muy importante. Aquí se insertan las valvas auriculoventriculares, la bicúspide o mitral, muy importante. Miren ese músculo que tiene lo mismo, tiene las crestas, tiene todas, tiene puentes, tiene músculo papilar. Tiene el complejo valvular igual, el músculo papilar, tiene dos fundamentalmente, de 2 a 3. En el caso del derecho hay de 4 a 5, porque hay más valvas. En este caso es una valva que es bicúspide solamente. Pero miren la contextura del músculo, es casi el doble de grueso que el derecho. ¿Por qué? Porque tiene que impulsar la sangre a través de las sigmoideas contra una presión de 120, de 110 a 120, prácticamente que varía 120 a 80 la diastólica, eso varía, pero tiene que luchar contra esa presión máxima sistólica y por tanto tiene que tener una contextura mayor, siendo irrigada por la coronaria izquierda, que tiene mucho más ramas, como ustedes saben, que la derecha, coronaria descendente anterior, la circunfleja y ramas marginales, inclusive la obtusa, como habíamos estudiado, la diagonal, todas esas arterias están ahí que irrigan el ventrículo izquierdo, muy importante. Todo esto hay que revisarlo cuando veamos los infartos, cuando veamos todas las patologías de corazón. Muy bien. La presión ya hablamos y sus características ya hablamos. Y tiene el corazón, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, forman lo que se llama un vórtice o la punta. El latido de la punta lo han oído, ¿verdad? En el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Ahí, latido de la punta, esa punta irrigada por todas las arterias del corazón van hacia el vórtice, al área del vórtice, la puntita. Ese ventrículo es muy importante, constantemente activo, eficiente, etcétera, que lucha contra esa presión que les hablamos. Muy bien. Corte longitudinal. Un corte que ve la diferencia entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Miren, este es el ventrículo izquierdo. Este ventrículo izquierdo. Recuerden que esto se ha abierto hacia allá. Quiere decir, miren aquí también la diferencia. Miren el ventrículo derecho, las paredes. Miren el septum, el tabique, que tiene una porción muscular y una porción tendinosa. Porción muscular del tabique y porción tendinosa del tabique. Miren aquí qué paredes más gruesas aquí. Más volumen, menos volumen, pero más presión. Eso es importante, saber eso. Importante. Aquí está mejor el septum. Mírenlo aquí, el tabique, la parte tendinosa y la parte muscular. Recordar que era irrigada, en este caso es para los dos, porque es un tabique irrigado, dos tercios anteriores por la izquierda, por la izquierda, y el tercio posterior por la derecha. Muy bien, miren el corte como ha sido, miren las características.
Miren la característica. El ventrículo izquierdo que va hacia la aorta, a la economía, a la general, y el ventrículo izquierdo que va hacia la circulación menor o pulmonar. Muy bien. Esta es la diferencia fundamental entre ambos ventrículos. Vamos a ver entonces, después de ver esos, esas cavidades con esos detalles, vamos a ver que el corazón tiene un ritmo que se llama sístole y diástole. Tiene que haber una diástole. Vamos a ver, si no hay sístole, no hay diástole. Pero normalmente vamos a empezar por la diástole, que es el momento en que la sangre, por ejemplo, entra, en este caso se lo pongo, aunque estoy aquí en diástole, aquí estoy, miren, en la sangre entra hacia, desde la, lógicamente, esta es la derecha, tricuspidia, de la aurícula derecha, y entra desde la aurícula izquierda, ¿ven? Prácticamente ahí, en el momento, entran, le pongo esta azul, porque esta viene cargada de CO2, y esta roja porque viene de las venas pulmonares hacia, lógicamente, a través de la aurícula izquierda, hacia el ventrículo izquierdo. Vamos a pasar aquí entonces primero. Vamos a ver entonces. Bueno, habíamos hablado de la diástole primero. El llenado de los ventrículos. Fíjense que normalmente la presión, aquí está una curva de aórtica, como va aumentando la presión a medida que se produce la sístole. ¿No? A medida que se produce la sístole. Lógicamente, en este caso estamos en diástole. Se están llenando los ventrículos y la presión va aumenta el volumen. Y inmediatamente que se produce eléctricamente la despolarización, ocurre la contracción, lo que es la sístole. Vamos entonces a ir a lo que es la sístole. Vamos a ir a la sístole. Sístole y diástole. Sístole auricular cuando se llenan los ventrículos. Y sístole ventricular o vaciado ventricular. En este caso, vamos a ver aquí que se ha abierto la válvula aórtica y la pulmonar. Porque se contraen al mismo tiempo los dos ventrículos. Uno hacia la circulación mayor y uno hacia la circulación menor. Aquí en rojo para el que lleva sangre ya oxigenada. Y fíjense cómo están cerradas las valvas en ese momento. En ese momento de la sístole, que sería el primer ruido cardíaco, aquí está. Primero está la parte eléctrica y después la parte mecánica. El primer ruido, y miren cómo aumenta la presión hasta que cuando las válvulas se cierran, estas válvulas se cierran nuevamente, miren cómo cae aquí, hace una muesca, la muesca óptica, y cae la presión. Porque se va redistribuyendo. Ya en el caso, si vamos a ver, en el caso de después de la onda T o repolarización, se produce el segundo ruido, que sería el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Muy interesante. Fíjense, ahí está entrando en lo que es para la diástole, y aquí, lógicamente, se produjo la sístole, y miren, primer ruido, y lógicamente, segundo ruido, porque es el cierre de las aurículas de las sigmoideas, de la aorta y la pulmonar. Todo esto poquito a poco, esto vamos de nuevo a verlo, porque cuando veamos la parte semiológica vamos de nuevo a representar y a estudiar. Para la diástole se abren las valvas auriculoventriculares. Inmediatamente, después que entra la sangre, vamos a ver que entra la sangre, se produce la sístole. Se cierra la válvula herméticamente y sale la sangre a través de la sigmoidea. Y esos cambios de presión dan esta gráfica. Aumento de presión por la sístole, caída de la presión por el cierre, cae el volumen y miren cómo inmediatamente cae el volumen también del ventrículo. Primero llenado y después cae el volumen. A esto le llamamos fonocardiograma. Y este es el electrocardiograma. Una representación. Muy bien. La válvula sigmoidea. Las válvulas sigmoideas son seis, tres en cada uno de las bases de la aorta y la pulmonar.
fíjense que la válvula sigmoidea, hay una, la aórtica tiene, lo que es la aórtica tiene una posterior, una derecha y una izquierda. Y la pulmonar tiene una anterior, una derecha y una izquierda. Resulta ser que las derecha e izquierda de la aorta coincide con la salida desde el seno de Valsalva de la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Esos son los senos de Valsalva. Estos senos que están aquí son senos de Valsalva. Miren cómo este, lógicamente, vamos a ver, en esta posición, este es la izquierda y este es la derecha. Fíjense cómo, y este es la derecha. Miren cómo existen también los cuerpos de Arancio. Los cuerpos de Arancio son estos pequeños nodulitos que están ahí, que son los que van a contactar los tres. Este y este, cuando se cierra, están en contacto. Y las lúnulas. Las lúnulas son estas que están aquí. Las tres que contienen en su formita. Son como jibitas. Esto sería los senos de Valsalva. Donde se acumula la sangre cuando viene de regreso hacia la valva. Es importante saber eso porque en este caso, estos senos recogen la sangre en que en la diástole ventricular se llenan las coronarias, no en la sístole. Fíjense qué interesante. Las coronarias se van a llenar en el caso de la diástole. ¿Por qué? Porque la sangre viene hacia atrás por la presión que hay en la aorta y llena y le lleva oxígeno, porque lógicamente es la aorta, le lleva oxígeno al músculo cardíaco. En el momento de la diástole, es que se llenan las coronarias. Aquí le estamos representando, fíjense, las semilunares. Vamos a repasar, los senos de Valsalva son tres, los senos de Valsalva, en el caso aquí la coronaria izquierda, coronaria derecha, la salidita, y los cuerpos o cuerpos de Arancio, los nódulos o cuerpos de Arancio. Ahí está. Prácticamente eso le puse esta anatomía parte de las válvulas semilunares, por su importancia. La fisiología cardíaca, rápidamente, porque en realidad es para que tengan la idea de lo que estamos hablando, hay un gasto cardíaco, volumen litros por minuto, o sea, la cantidad de volumen de sangre por minuto, ese es el gasto cardíaco. Existe algo que se llama la precarga o preload. Esta es la precarga, esta gráfica se la había puesto anteriormente, la precarga es la sangre que viene hacia la aurícula derecha desde la cava superior y cava inferior. Ese volumen es llamado precarga. Y está lo que se dice la postcarga o afterload, que es cuando ya la sangre que está en los ventrículos sale hacia la circulación menor o circulación mayor. Hay una postcarga derecha, ¿no?, y una postcarga izquierda. Lógicamente que la izquierda es la más fuerte, la de mayor volumen y mayor fuerza y presión. Y existe lo que se llama el índice cardíaco, porque es medido, el índice cardíaco es la cantidad de sangre que sale contra la cantidad de sangre que queda. Eso se puede saber con el ecocardiograma. Eso que se llama ese ecocardiograma es un examen muy importante para valorar el diámetro de las válvulas, los volúmenes de las cavidades, el índice cardíaco, o índice de eyección, que también se llama, que prácticamente tiene que tener obligado un valor de mayor de 50, 60, ese volumen para que haya un volumen efectivo, un trabajo efectivo cardíaco. Muy importante. Ese volumen que se mide aquí, esto que está representando aquí, es el volumen de eyección, tiene que estar muy importante. Miren la presión de 120 en este momento. Asciende y hay una caída aquí, una caidita, y después esta es la presión de la aorta. El volumen con la presión. Muy importante, ¿ves? Prácticamente, el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Lógicamente, volumen por frecuencia, o sea, por tiempo. Esto es importantísimo, porque volumen minuto, 5 litros por minuto. ¿Y eso va a dar con qué frecuencia late el corazón? Bueno, eso hoy recuerden que no lo hemos dado, porque vamos a ver cuando vamos al aparato éxito conductor. Lógicamente, el corazón se contrae unas 72 veces por minuto en un paciente de 68 a 72. Puede estar en 80 por minuto en un paciente normal de 72 kilos, como dice Guyton. Muy importante. Ok,
Estos son datos importantes que les doy. Hay muchos datos más fisiológicos, eso lo vamos a ver futuramente cuando veamos infarto, cuando veamos insuficiencia cardíaca. Vamos a profundizar más en estos datos de la fisiología cardíaca. Variantes de irrigación. Habíamos estudiado irrigación, fíjense, recordar que la coronaria izquierda aquí se mantiene bien. Con, fíjense que es cortita, no está bien, y aquí está la circunfleja, pero fíjense en la derecha que se queda en el ventrículo derecho, no pasa hasta el surco interventricular posterior. Quiere decir que esto es una variante, no es la normal, recuerden que ya la normal la habíamos visto. Esta es la circunfleja que va a formar, en este caso de variante, la arteria la descendente posterior o coronaria descendente posterior. ¿Ves? Junto con esta vena que va al seno coronario. Fíjense cómo una variante, ¿eh? Normalmente esta arteria coronar, esta arteria descendente posterior es lo da la de la, lo que es la derecha, irrigando el septo, en la parte, un tercio del septo interventricular. Fíjense qué interesante. ¿Qué es la coronariografía? Bueno, fíjense, lógicamente, aquí está lo que es la coronariografía, hacer un angiocoronario, lógicamente, para hacer una radiografía contrastada de las arterias, o un catéter para colocar un stent, ¿ves? Para hacer un bypass, etc. Todo eso es importante. ¿Para qué se hace una coronariografía? Para ver dónde están los stops, dónde hay placas ateroma, etcétera. Todo esto se hace después que hay una, cuando hay una cardiopatía isquémica, etcétera, para valorar un bypass, etcétera. Focos de auscultación. Vamos a ver de forma rápida. Está el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco mitral y tricúspide. Fíjense, el corazón tiene esta disposición. Vamos a ver que el esternón, recuerden que hay una línea paraesternal, derecha e izquierda. Miren cómo vamos a colocar, lógicamente, el foco aórtico en el lado derecho. ¿Por qué? Porque la aorta se dirige. Cuando estudiemos la aorta, vamos a ver por qué el foco aórtico está en el lado. Si ella baja por el lado prácticamente izquierdo, ¿por qué ella busca el lugar, la izquierda? ¿Por qué está? Porque la aorta ascendente se dirige hacia el hombro, hacia la derecha. Entonces este sería el foco aórtico. El foco pulmonar, la pulmonar se dirige hacia la izquierda, por tanto, va a estar el foco aórtico, estaría a ver del segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Y el foco pulmonar está línea paraesternal izquierda, segundo espacio intercostal izquierda. Y así, si bajamos entonces al foco mitral, vamos a ir línea medio clavicular, quinto espacio, ahí estaría el latido de la punta. Y prácticamente el tricuspidio estaría en la línea paraesternal izquierda, el cuarto, quinto espacio, cuarto, sobre todo, quinto espacio intercostal izquierdo. Ahí estaríamos con los focos, ¿eh? Los focos, ahí se van a oír los soplos, se van a oír los ruidos, etc. Se van a oír los rales, las distintas partes de ahí, y los soplos fundamentalmente. Y lógicamente el latido cardíaco se va a oír en los distintos puntos, etc. Pero esto nos da una idea topográfica de lo que estamos oyendo. Y si hay un soplo, de qué válvula es en ese momento. Y si es de insuficiencia o si es de estenosis, todo eso lo vamos a estudiar. Esto es una simplemente mencionar cuáles son los focos. ¿Qué es la estenosis pulmonar? La estenosis pulmonar, lógicamente, ya vimos la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho. ¿Ven? Esta es la arteria pulmonar. Aquí estaría prácticamente la estenosis. Esto es corazón normal. Ustedes ven, ahí se divide con pulmonar izquierda, pulmonar derecha. Aquí estaría esta valva, la sigmoidea, y aquí hay una estenosis. Sobre todo es congénita. E inclusive asociada a la tetralogía de Fallot. Ya la estudiaremos. Congénita. Claro, la tetralogía de Fallot tiene esto más otras cosas. Vamos a verlo después. Hipertrofia del ventrículo derecho, comunicación interventricular, cabalgamiento de la aorta. Eso lo vamos a ver después. Esta es la estenosis pulmonar, que lógicamente va, ¿dónde vamos a ver? Fundamentalmente en el foco pulmonar, y va a ser un soplo de qué, de estenosis
o un soplo de estenosis, que sería entonces, ¿de qué? Sistólico. Miren qué interesante, todo esto poquito a poco lo van captando, porque esto vamos a estudiarlo profundamente, futuramente. ¿Qué es la estenosis aórtica? Lógicamente, la estenosis aórtica ya sería con respecto a la aorta, es la, a nivel de las válvulas sigmoideas, aórtica. Lógicamente, en este caso, se asocia a otras afectaciones. La aterosclerosis, la acumulación cálcica y la sífilis tardía. La sífilis tardía que puede dar lugar a problemas en esa válvula. También puede darlo, no como estenosis, sino como mala función, el síndrome de Marfan, de Ehlers-Danlos. Todo esto puede estar asociado con problemas en esa válvula que está ahí. Pero en este caso estamos hablando de estenosis. Daría un soplo entonces sistólico en el foco aórtico, muy fundamentalmente, dirigido al foco aórtico. Una estenosis va a dar un soplo sistólico. Muy bien. Presión venosa central. Esto vamos a dárselo a la aurícula derecha, lógicamente. ¿Qué es? Aumento la PVC, es la presión de la aurícula derecha, prácticamente, que prácticamente se produce porque el ventrículo, lógicamente el ventrículo derecho, está en hipertrofia, está en insuficiencia, etc. Y no deja pasar o hay una estenosis. Si hay una estenosis, puede aumentar la presión venosa central. Puede llegar máximo hasta 10 o puede llegar a 15. Ya habría una hipertensión en lo que es la presión venosa central. ¿Cuál es su utilidad? Me puede dar un grado del volumen, de la precarga, ¿ves? O de la poscarga ventricular derecha. Me puede dar una idea de qué de volumen la puedo hallar a través de la yugular interna o puedo poner el catéter a través de la subclavia, llegando a la aurícula derecha. Aurícula derecha. Esto es normal. Miren una por encima de 10 de 20. Mírenla aquí cuando hay en el ventrículo derecho. Esta es la presión y esta es la aurícula. Pero ¿qué pasaría cuando se aumenta la presión aquí? Da un aumento de la presión en la aurícula derecha. Y ¿cómo medirla? Con un catéter. Hay una regla que te pone al lado del paciente, todo eso, y se puede medir con un catéter que me da una presión adecuada, reglada, al lado del paciente. Hay equipos más sofisticados y usted puede saber la presión. Hasta con un ecocardiograma usted puede saber la presión de la aurícula derecha. Interpretación de los resultados, lo que estamos hablando. Me va a decir si hay acumulación, aumento de volumen, retención de volumen, etcétera, si hay insuficiencia cardíaca, etcétera. Y va a estar caída en las deshidrataciones, en las pérdidas de volumen, etcétera. O también está cuando hay músculos ventriculares desfallecientes o que no cumplen su función, lógicamente aumentan las presiones de la aurícula, tanto de la aurícula izquierda como de la aurícula derecha. La aurícula derecha me da aumento de la presión venosa central. Y la aurícula izquierda me da que estertores crepitantes y basales en ambos pulmones. Muy importante, porque esto es importante para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca global. Rayos X de tórax, el corazón en la radiografía. Este es el corazón en la radiografía. Va a tener un borde derecho, aquí formado por la cava superior y la aurícula derecha. Y un borde botón. Lo que es la parte del borde pulmonar y el borde izquierdo, sobre todo del ventrículo derecho, y aquí, de izquierdo, y la punta, ahí estaría la punta. Puede haber cardiomegalia, la podemos ver después, etcétera, en caso de falsas cardiomegalias, en caso de pericarditis, etcétera. Muy bien, esto es un anillo coronario, aquí está, como vimos ahorita. Sobre todo, anillo coronario, aquí estamos hablando de la derecha, aquí de la izquierda. Mira la izquierda aquí. Un anillo coronario importante que baja. Un anillo coronario. Para inclusive la colocación de un stent, si me hiciera falta. ¿Qué son las derivaciones cardíacas? Esto es para después, lógicamente. Pero fíjense cómo en las precordiales. Son la base del electrocardiograma. Es la electricidad que emana del corazón, del corazón, del nódulo sinusal y del nódulo auriculoventricular, y su despolarización. El corazón es un órgano eléctrico,
que va a dar, lógicamente, diferentes ondas. La onda P, la QRS para el ventrículo, la despolarización, y la onda T para la repolarización ventricular. Todo esto lo vamos a estudiar bien en electrocardiograma. Simplemente, el corazón es un órgano eléctrico, que su electricidad, pues, captar esa electricidad en una cinta o EKG es de mucho valor. Vamos a ver su función, tanto de problemas eléctricos como de volumen. Todo eso lo vamos a poder estudiar. Lógicamente, con el advenimiento del ecocardiograma, lógicamente ya prácticamente se resume ese diagnóstico con este advenimiento, con este sistema, con ese ecocardiograma. Muy bien, vamos a ver que, lógicamente, estudiaremos que la base del EKG es que primero se da el fenómeno eléctrico y después el fenómeno mecánico. Y me ayuda mucho saber cómo ha sido una P, una onda P alterada o un QRS alterado, cómo voy a hacer valoraciones de vascularización y de mala función muscular. Todo esto lo voy a averiguar con el EKG. Más adelante lo veremos. ¿Qué es un ecocardiograma? Ecocardiograma, aquí está, te va a dar volúmenes, se mide, ¿ves? Te va a dar volumen, es como un ultrasonido del corazón, pero te da, es más profundo, te da volúmenes, te da estenosis valvular, puedes saber el índice cardíaco, el índice de eyección y todo eso, muy importante. Más para adelante, lógicamente, profundizamos cuando vengan las patologías sobre este órgano. Ok, le doy las gracias por verme, los comentarios han sido muy buenos, muy bellos. Vean, les aconsejo que vean el video anterior, no que subí, sino el video anterior del corazón. Y después vean este, yo les voy a poner al final de ese del corazón, el número, la parte 1, yo les voy a poner esta parte 2 para que puedan continuarlo viendo. Y así le vaya haciendo más fácil todo el entendimiento. Fíjense que esta palabra, esta frase es muy interesante. El aprendizaje es un tesoro que se seguirá donde vayas. Y le digo por qué. Porque, por ejemplo, usted es de un país X y usted tiene sus libros. Imagínense que en la aduana, por ejemplo, no le dejen llevar esos libros. Pero yo le puedo asegurar que lo que usted aprendió, nadie te lo puede quitar. Lo que usted aprenda, se va con usted a la tumba. No se podrá llevar una casa, no se podrá llevar los libros, pero ese conocimiento va hasta el último día que usted viva en esta tierra, usted tiene ese conocimiento en su cerebro. Por eso, ser mejor cada día, estudiar más para ser mejor, no te resta, te da más. Así que, bueno, seguimos adelante y no olviden, suscríbase y hágase miembro del canal para estar más cerca. Seguimos adelante.